Hola, soy Olis para La Moda Channel. Estamos en el Handmade Festival aquí en la Fira de Barcelona y vamos a conocer a los mejores expositores. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la feria? Bien, bien. Sí, estamos contentos. Bueno, yo os quería preguntar, quería que nos explicaras un poquito en qué consiste Jota Pujol, cuáles son vuestros productos, bueno, un poco qué sois y, bueno, básicamente eso. Nosotros somos una empresa de venta de máquinas de coser y de todos los artículos para la costura, tanto para costura, para creación, costumizar, como para patchwork. Tenemos máquinas, tenemos todos los complementos, todos los accesorios, tenemos todo el recambio y también damos todos los cursos de formación. Hacemos tanto clases formativas desde cómo se pone una cremallera como de cómo se puede confeccionar una colcha. Sí, mira, Quantic es un e-commerce, una plataforma online en donde trabajamos marcas de autor en Made in Barcelona. O sea, trabajamos mucho lo que es el producto con encanto, que le llamamos, productos diferentes y que no están masificados en grandes superficies o que te puedas encontrar una camiseta que la lleva otra persona. Creamos productos, artículos para la decoración del hogar hechos por ti misma y para ti misma. Estamos contentos como ha quedado el stand y en estos días hemos recibido muchísimas visitas y muchísimo feedback muy positivo, así que muy contentos de estar aquí. Sinceramente nos gusta la gente que tiene ideas y que quiere hacer realidad de su proyecto. Lo que es el concepto Do It Yourself va muy vinculado a la propuesta que tiene Bauhaus. Entonces, nosotros creemos en esta comunidad, creemos que es una tendencia aquí en España porque a la gente le gusta mucho personalizar sus cosas, hacer realidad de sus proyectos y también las redes sociales, por ejemplo, ayudan mucho a promover esta tendencia, ¿no? Creemos que hay como un cambio de hábitos y nosotros apostamos por este mundo del do-it-yourself y por eso ha sido la ocasión perfecta para nosotros. Alfa es una marca que vende máquinas de coser, también tiene una parte de conservación y puericultura, pequeña electrodoméstica. Son máquinas muy intuitivas y muy fáciles de usar. Montana Colors es una marca que se dedica a fabricar y vender productos en spray especializado para el mundo del graffiti y las bellas artes. Entonces, en esta feria presentamos un nuevo producto que hemos sacado, que es un producto a base de agua. Estas latas de aquí. Se trata de una pintura bastante innovadora en el sector porque permite una buena cubrición con una que no huele, tiene un impacto mínimo para el medio ambiente y también para la persona que la utiliza porque no tiene ningún tipo de disolvente y está reducido al mínimo el uso de productos químicos nocivos. Pues seguimos aquí en el Handmade Festival de Barcelona con Ana Ventura, quien es la codirectora del festival, ¿no? Exacto, sí. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, encantada. Pues ante todo, darte las gracias por acceder a esta entrevista, darnos un poco de tu tiempo. Y queríamos que nos contaras cómo surge el Handmade Festival. Un poquito de historia nos encantaría. Perfecto, mira, Handmade Festival tiene sus inicios en una feria de pequeño formato en Badalona hace 4 años. Surgió la idea de hacer una feria así un poco creativa en formato festival que fuera diferente de todo lo que se estaba haciendo hasta el momento. Y poco a poco fuimos evolucionando hasta, bueno, encontrarnos la Fira Barcelona, que ellos justamente estaban también buscando cómo hacer algo un poco innovador y diferente. Y bueno, pues hicimos un buen tándem. Y nada, nosotros nos lo estamos pasando muy bien en Handmade Festival y os felicitamos y nos vemos en la próxima edición. Muy bien, pues gracias a vosotros. ¿Cómo sentimos la feria? Bueno, pues bastante abundante y muy, muy, muy diversa en todos los sentidos. Pues bueno, me ha gustado mucho, pero está como muy versionada hacia el mundo patchwork y todo eso que a mí no es que me guste demasiado. Pero he encontrado cosas muy monas y sí, he comprado y disfrutado y tal. Muchas gracias y un saludo a La Moda Channel.
Un saludo para la Moda Channel. Un saludo, un saludo a la Moda Channel. Un saludo a la Moda Channel. Hasta la próxima. Chao, un beso a la Moda Channel. Un beso a Moda Channel desde Handmade Festival Barcelona. Chao.